Que hay gente. Aquí Mr. Yolo 3000 con la quinta parte de... ¿Qué hubiera pasado si Gohan se transformaba en Super Saiyajin cuando murió Krillin? Esta será la parte final debido a que se está perdiendo el interés en esta teoría. Ahora empecemos. Anteriormente, Goku y Vegeta se transformaron en Super Saiyajin 3 con el fin de poder derrotar a Kid Buu. Pero Kid Buu también había liberado su máximo poder, el cual superaba a ambos Saiyajines. Goku y Vegeta se lanzan sobre Buu. Ambos Saiyajines trataban de golpear a Kid Buu, pero este lograba esquivar todos los ataques. Goku pensó en una estrategia mientras trataba de golpear a Buu. Goku se aleja y llama de Vegeta. Vegeta va con él rápidamente. Goku le dice la estrategia a Vegeta, y Vegeta empieza a realizarla. Vegeta lanza un Super Galick Ho, pero Buu lo esquiva. Detrás de él aparece Goku, quien hace una explosión de energía. Kid Buu con mucha suerte logra evitar estar en esa explosión. Kid Buu luego carga un Kamehameha en dirección a Goku. Vegeta le dice cuidado Kakaroto. Pero Kid Buu apareció detrás de él y se lo lanzó. Vegeta queda gravemente herido. Este queda tan herido que cae al piso y pierde la transformación. Goku luego va rápidamente a golpear a Buu. Kid Buu se percata que Goku se acercaba, y le da un puñetazo que lo manda volando a una colina. Goku alcanza a detenerse antes de chocar por suerte. Goku se percata de que Kid Buu estaba apuntando a Vegeta con su mano, demostrando que lo haría polvo. Goku aparece frente a Buu y lo golpea muy fuerte para alejarlo de Vegeta. Luego le lanza un Super Kamehameha. Kid Buu recibe el ataque, pero no le hizo ni cosquillas. Goku queda muy asombrado. Vegeta luego despierta y le dice a Goku que le dé algo de energía. Goku le hace caso y le da energía para que pueda levantarse. Vegeta le dice a Goku que él se encargaría de Kid Buu. Goku le dice que está loco. Vegeta le dice que lo distraería mientras él hacía la Genkidama. Goku le dice que está bien, y que lo realizará. Goku primero le pide ayuda a Kaiosama para que la gente pueda escucharlo. Kaiosama lo ayuda, y Goku empieza a decirle a todos que le den un poco de su energía. Aquí solo sus amigos y conocidos le darían energía. Luego, como ya sabemos, Mr. Satan les pide a todos que cooperen, y bueno, ya conocen la historia. La Genkidama llegaría a ser lo suficientemente grande como para hacer polvo a Kid Buu. Goku se la lanza, pero esta vez no estaría con desgaste de energía como en la historia original. Kid Buu recibe la Genkidama y se hace polvo. Bueno gente, esta sería la parte final de esta teoría, espero les haya gustado mucho. Les hago recuerdo que actualmente estoy haciendo otra teoría de Gohan que está recibiendo mucho apoyo. Espero tenga suficiente apoyo en cada una de sus partes para continuarla con entusiasmo. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción del vídeo. También recuerden pasarse por el canal de Bardock555 y suscribirse. No se arrepentirán, eso se los aseguro, como que me llamo Mr. Yolo. Como siempre les recuerdo que se suscriban a mi canal secundario. Es muy importante, por favor háganlo. Y bueno amigos, aquí se despide Mr. Yolo 3000 y hasta el próximo vídeo.